Look around you. So much of our modern world is new. New ideas, new buildings, new narratives. And that's great. Change is necessary for progress. The whole world gets it. So how is it possible that despite all this progress, we still learn in the exact same way our grandparents did? Our education is evolving so slowly. But why? What if your education could evolve and improve as quickly as the world around us does? What if your education was designed to help you discover who you really are? If students were created like co-creators instead of just products? If there was a space meant to build connections between teachers and students? A place where safe space doesn't mean you'll be shielded by censorship. Where liberty isn't just what you learn, but how. Your education should keep up with the rest of the world. And now, it can. Soy Patricia Forero, catedrática de los cursos de Proceso Económico 1, Proceso 2, Design Thinking y Who's Your Customer de la Universidad Francisco Marroquín. Y en nombre del Centro Henry Hazlitt, le doy la más cordial bienvenida a todos a esta conferencia. Para comentarles, el Centro Henry Hazlitt es la unidad de la Universidad Francisco Marroquín, en la cual se mantiene una conversación constante y permanente sobre la libertad y la responsabilidad. El centro, pues, es la unión académica encargada de impartir los cursos relativos a la misión de la Universidad Francisco Marroquín, la cual es la enseñanza y difusión de los principios éticos, jurídicos y económicos en una sociedad de personas libres y responsables. Friedrich Hayek, en su obra Fundamentos de la Libertad, establece que el hombre es libre cuando se halla sujeto a la coacción derivada de la voluntad arbitraria de otros, que le permite perseguir sus propios proyectos de vida. Una de las manifestaciones de esta capacidad de perseguir sus propios proyectos de vida y poder escoger en qué trabajar. El trabajo se puede entender de diferentes maneras, pero en pocas palabras podemos decir que trabajar es ofrecer mis habilidades al servicio de otros y que estas habilidades la persona pueda obtener frutos que le permitan tener los medios y recursos para poder vivir. Pero, ¿qué pasa cuando este Estado se encarga de determinar cómo y cuándo las personas pueden trabajar? Pues vamos a hablar sobre este tema con Paul Botteo y Ana Lucía Espósito. Voy a iniciar con Paul Botteo. Él es catedrático del Centro Henry Hazlitt, con los cursos de Proceso Económico y director ejecutivo de la Fundación Libertad y Desarrollo. Y Ana Lucía Espósito es psicóloga empresarial, máster en administración de empresas y especialista en gestión del talento humano. Paul nos va a estar explicando sobre cómo las regulaciones laborales en Guatemala afectan la vida económica de los ciudadanos guatemaltecos. Ana Lucía les va a dar consejo a los estudiantes de cómo conseguir su primer trabajo a pesar de las regulaciones laborales. Pues nuevamente, bienvenidos. Gracias a todos por su tiempo. Vamos a comenzar con Paul. Paul Botteo. Él estudió economía con especialización en finanzas en la Universidad Francisco Marroquín. Posteriormente, él estudió una maestría en economía en la Universidad Pontificia Católica de Chile y realizó un seminario sobre gerencia en organizaciones empresariales impartido por INCAE. Paul, como les comentaba anteriormente, él es catedrático de la Universidad Francisco Marroquín y sus áreas de interés son el crecimiento económico, la desigualdad y la pobreza, así como la banca central y finanzas públicas. Escribe en el periódico y también es miembro de la Sociedad de Plumas. Es colaborador de The Economist y Intelligence Unit. Paul, bienvenido. Muchas gracias por tu tiempo. Me alegra verte nuevamente. Muchas gracias, Patti. Buenas tardes a todos. Es un gusto poder estar esta tarde con ustedes compartiendo algunos datos. Entonces, ¿qué tan fácil es conseguir empleo en Guatemala? Y para ello, quiero compartirles algunos datos importantes. En primer lugar, cuando hablamos del mercado laboral, siempre es importante tener en mente algunas clasificaciones que se hacen dentro del mercado laboral. Y algunos datos para Guatemala. En primer lugar, es que la población en edad de trabajar en Guatemala, que se le llama PET, población en edad de trabajar, es más o menos de 12.5 millones de personas, es decir,
el 70% del total de la población en Guatemala está en la edad de trabajar, y esa edad de trabajar se define como personas que tienen 15 años y más. Entre 15 y 65 años se considera que es la vida laboral de una persona, y esa es la clasificación que estamos viendo acá. Entonces, 12.5 millones de personas en Guatemala están en la edad de trabajar, pero de ellas, solamente 7.4 millones son parte de la población económicamente activa. ¿Y qué es la población económicamente activa? Bueno, es las personas que están trabajando o que están buscando empleo. Más o menos es un 59% del total de la población en edad de trabajar. A esto le vamos a llamar la tasa de participación del mercado laboral. Es decir, cuánto de las personas que están en edad de trabajar efectivamente trabajan. Y luego está la población económicamente inactiva, que es 5.1 millones, más o menos el 41% de la población en edad de trabajar. Y estas son personas que básicamente están en edad de trabajar, pero no están buscando empleo y tampoco están trabajando en ese momento. Ustedes como estudiantes, de hecho, la mayoría forman parte en este momento de la población económicamente inactiva. Tienen la edad para trabajar, pero no están buscando trabajo y tampoco están trabajando. Y eso es importante hacer la aclaración. Y luego, de la población económicamente activa, tenemos la población ocupada, que es aquella población que está efectivamente trabajando. Esos son 7.3 millones de personas. Y la población desempleada, es decir, aquellas personas que están buscando empleo, pero no lo consiguen. Fíjense que en este caso estamos hablando que son más o menos 146 mil personas, un 2% del total de la población económicamente activa. Uno dirá, bueno, no es tan alto, 146 mil personas buscando empleo, un 2%. Si uno lo compara con los países desarrollados, por ejemplo, con Europa, la tasa de desempleo más o menos es un 9%. Por supuesto, cuando pasó la crisis en el 2008-2009, esa tasa de desempleo llegó a casi 15-16%, algunos países incluso a un 25%, es decir, uno de cada cuatro europeos en ese momento no tenían empleo. Y el año pasado en Estados Unidos también, con la pandemia, con el cierre de la economía, la tasa de desempleo llegó más o menos entre un 20 y un 22%. Hoy en día se encuentra en un 6%. Entonces, fíjense, tenemos una tasa de desempleo menor a la de Estados Unidos, menor a la de Europa, pues pareciera que estamos viviendo en el paraíso. Y sin embargo, no. ¿Por qué? Porque cuando vemos la tasa de informalidad, ¿cómo vamos a definir la informalidad? Fíjense, la informalidad van a ser aquellas personas que están trabajando fuera del marco regulatorio de un país. Y en este caso, si ustedes se dan cuenta, yo aquí tengo bastantes, varias clasificaciones. En primer lugar, la tasa de informalidad general es un 65.3%. Noten, 65.3% de la fuerza laboral de este país está trabajando fuera del marco regulatorio. Eso lo que nos dice es que estas personas prefieren hacer contratos fuera de lo que establece la ley, y vamos a ver por qué tienen ese incentivo. Y solamente un 34.7% está dentro de esa regulación o dentro de ese marco legal que está vigente en el país. Algo muy importante es que cuando ustedes ven en urbano metropolitano, se dan cuenta que más o menos un 40% está en informalidad y un 59%, casi 60% en lo formal. Conforme se va haciendo más rural, se va cayendo más en la informalidad. En la parte rural del país, un 75.3% está en la informalidad, solamente un 24.7% está en la formalidad. Entonces, la pregunta es, ¿por qué las personas deciden trabajar fuera del marco legal? Porque este es un fenómeno que no se observa en los países desarrollados. En los países desarrollados, usualmente, el grueso de la población económicamente activa está dentro del marco regulatorio. Pero en Guatemala no. ¿Por qué?
Y luego vemos un otro dato importante y es el salario promedio. El salario promedio en Guatemala es 2,429 quetzales. En el área metropolitana es 3,592. En el resto urbano es, que es básicamente las cabeceras departamentales de los valga la redundancia, los departamentos, ¿no? 2,550 quetzales. Y en el área rural estamos hablando que es 1,791 quetzales. Entonces, vean que aquí tenemos dos problemas. Por una parte, vemos una alta tasa de informalidad y por otra parte, vemos que los salarios son bastante bajos. ¿Por qué razón? ¿Por qué tenemos esa situación que luego se traduce en altos índices de pobreza en el país? Casi un 50% de la población está dentro de la pobreza. ¿Y qué relación existe entre el mercado laboral y esos índices de pobreza? La tesis que quiero manejar con ustedes esta tarde es que la razón por la cual Guatemala tiene estos indicadores tan precarios es que tenemos rigideces en el mercado laboral. ¿Qué son las rigideces en el mercado laboral? Son todas aquellas regulaciones que impiden o que obstaculizan iniciar o terminar un contrato laboral. Vamos a ver algunos ejemplos de ello. Fíjense que en el caso de Guatemala tenemos básicamente dos leyes que son, creo yo, de las principales que impiden que las personas estén dentro de la formalidad, y es que la ley no permite que se contraten a personas a tiempo parcial. Piensen, por ejemplo, cómo funciona en Estados Unidos. En Estados Unidos, una persona llega a una tienda, le pide trabajo al dueño de la tienda, esa persona puede decidir contratarlo, y ahí se establece un contrato laboral que puede ser, por ejemplo, yo quiero trabajar solamente 3 horas al día. Y como voy a trabajar 3 horas al día, pues le van a pagar a esa persona el equivalente a 3 horas de trabajo. Usualmente el salario en Estados Unidos es por hora. Entonces estamos hablando que el salario por hora puede ser $10 la hora, digamos en promedio, para el grueso de la población, por supuesto, si están en un bufete de abogados o en algún otro sector, la hora puede ser muchísimo más cara. Pero, digamos, el grueso de la población puede ser, dependiendo del estado, 12, 18 horas, $18 la hora. Eso es en Estados Unidos y pueden hacer un contrato en el cual solo se le va a pagar esas 3 horas al día. Si en Guatemala una persona quiere trabajar solamente 3 horas a la semana, por ejemplo, un estudiante, alguien como ustedes que quiera trabajar, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque esa persona va a llegar, va a pedir el trabajo, le va a decir, mire, yo solamente quiero trabajar 3 horas a la semana, pero el inconveniente es que el empleador, la empresa, le tiene que pagar como que si estuviera en tiempo completo. No le puede pagar solamente 3 horas, sino que el contrato tiene que ser por tiempo completo. Por supuesto, si este es un trabajo en donde digamos, de alta productividad, pues la empresa no va a tener ningún problema en pagarle por 3 horas el equivalente a tiempo completo. Pero piensen, por ejemplo, para trabajos de poca productividad, una ama de casa o alguien que quiere trabajar en un sector en donde solamente sean 4 o 3 horas, la ley le va a decir, bueno, puede trabajar 3 horas, pero le tiene que pagar el mínimo, el salario mínimo, y ese salario mínimo, por supuesto, que no va a ser sobrecompensar las 3 horas de trabajo al día. Entonces, lamentablemente en Guatemala los contratos laborales no son por hora, sino son contratos por básicamente tiempo completo, lamentablemente. Y eso impide que amas de casa, que estudiantes puedan trabajar a tiempo parcial. El segundo punto importante es indemnización por despido injustificado. ¿Y qué significa eso? Significa que un empleador no puede dar por terminado el contrato sin que le tenga que pagar una cantidad de indemnización. Por ejemplo, una persona que ha trabajado durante 20 años y que gana, no sé, 10,000 quetzales, el trabajador, el empleador, la empresa, le va a tener que pagar un salario por cada año que haya trabajado. Si en este caso son 20 años, le tendría que pagar 200,000 quetzales para que lo pueda despedir fácilmente. Si no, pues tendría una demanda que le puede hacer el trabajador al empleador. Entonces,
¿Qué es lo que sucede en la práctica? En la práctica, los trabajadores quieren hacer todo lo posible para que la empresa lo despida, y por otra parte, el empleador quiere que la persona renuncie voluntariamente, porque si renuncia el trabajador, no tiene la obligación la empresa de pagarle esa indemnización y crea un conflicto entre trabajadores y empresas. Lamentablemente, entonces, estos son dos regulaciones que hacen que contratar y despedir sea complicado en Guatemala. Y en segundo lugar, hay regulaciones que aumentan los costos laborales. En este caso, por ejemplo, Guatemala no se pagan 12 salarios por ley, sino que se tienen que pagar 14 salarios. Y en el mes de junio, en el mes de diciembre, se pagan doble salario. Y eso, por supuesto, para empresas grandes, posiblemente pueden afrontar esa responsabilidad, pero para empresas pequeñas y medianas, no les es fácil tener que pagar doble salario en dos meses, durante dos meses en el año. Entonces, eso incrementa los costos de hacer contrataciones en Guatemala. Lo otro es que se tiene que pagar un 12.67% sobre el salario de la persona, que eso lo tiene que pagar el empleador o la empresa, para Seguro Social, IRTRA e INTECAP. Y luego el propio empleado tiene que pagar de su salario, de su bolsa, 4.83% del total de salario pactado. Si ustedes se dan cuenta, eso hace que alguien que haya establecido, por ejemplo, un contrato por 10.000 quetzales, cuando se hace el salario, cuando se suman todas estas beneficios o pagos extras que se hace, para la empresa, el costo de esa empresa, de ese empleado, no son 10.000 quetzales. El costo va a ser más o menos entre 16.000 y 17.000 quetzales. Es decir, aumenta casi un 60% el costo de hacer esa contratación a través de una relación de dependencia que establece la ley. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Vean, aquí lo que tengo es una gráfica en donde está el porcentaje de que representa los afiliados al ICS, que son aquellas personas que tienen un contrato laboral dentro de la ley. Fíjense, estas personas, esta proporción de personas que representa del total de la PEA, en este caso, por ejemplo, en 1990, el 26% del total de trabajadores estaban afiliados al ICS. Estas personas eran personas que tenían un contrato laboral y que tenían una relación de dependencia. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que ha venido disminuyendo paulatinamente y hoy en día se encuentra entre 18 y 20% el número de afiliados al ICS como proporción del total de trabajadores. Es decir, cada vez se contrata menos a través de los mecanismos establecidos por la ley y se buscan otros mecanismos de contratación. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema de la facturación. Ya no se establece que hay un contrato laboral, sino que las personas lo que hacen es facturar cada mes como que si estuviesen brindando un servicio. Ha funcionado para algunas empresas, pero lamentablemente el mismo código laboral establece que si, por ejemplo, a una persona la tuvieron facturando durante 10 años, la empresa se expone a que esa persona luego pueda ir a un juzgado laboral y acuse a la empresa de que no le pagó bono 14, aguinaldo, el ICS y todo el resto de regulaciones que tiene. Entonces, incluso esa figura del extender factura es riesgoso para una empresa. ¿Cuáles son entonces las consecuencias? Número uno, se hacen cada vez menos contratos dentro de la legislación establecida. Número dos, fíjense, lo peor es que todas estas regulaciones no terminan afectando a los perfiles más altos dentro del mercado laboral, sino que termina afectando a los trabajadores menos productivos, aquellas personas que lamentablemente, por la educación que tienen, por la formación que tienen, básicamente aspiran a salarios poco remunerados y que las empresas pequeñas y medianas no se los pueden pagar. Y como la ley establece que no pueden hacer un contrato libremente, bueno, no se genera empleo en el país y por tanto la gente migra. Les doy un dato. Cada año
En Guatemala, 200.000 personas entran al mercado laboral, 200.000 más o menos. Ese es el promedio, 200.000 que entran al mercado laboral a buscar empleo. Pero de esas 200.000, solamente entre 25.000 y 30.000 van a conseguir un contrato formal. El resto van a tener que trabajar en la informalidad, es decir, fuera de toda esta legislación, y además muchos de ellos ni siquiera van a encontrar esa opción de trabajo informal y por tanto van a decidir migrar a Estados Unidos. Estados Unidos dice, miren, ya no quiero recibir tantos migrantes, bueno, ¿qué tiene que hacer? Si es que quiere ayudar en esta región, bueno, tiene que ayudar a crear empleo en este país. Y para terminar, quiero que nos centremos también en esta gráfica. Fíjense, en Guatemala lamentablemente no tenemos tasas de desempleo por grupo etario, pero en Estados Unidos y en Europa sí. Y quiero que vean esto, que estos países también tienen regulaciones, por supuesto, y quiero que vean que la tasa de desempleo general, esto es 2020, en Estados Unidos era de 8.1%, esto era a finales de 2020. 8.1%. Esa es la tasa de desempleo general. Pero cuando se consideran solamente los jóvenes de 16 a 19 años, esa tasa de desempleo aumenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque las regulaciones muchas veces quieren ayudar a los jóvenes que tienen poca experiencia y las personas en general dudan de contratarles. Y estas regulaciones lo que hacen es que las empresas, como tienen que darle una serie de beneficios a los trabajadores, lo que hacen es, prefiero una persona con más experiencia que a una persona que recién acaba de salir del colegio. Y luego, conforme va pasando el tiempo, si ustedes se dan cuenta, incluso las personas de 20 a 24 años tienen una tasa de desempleo de 13.7%, mayor que el promedio general de la población, y conforme va pasando los años, digamos, esa tasa de desempleo disminuye. Las personas adquieren más experiencia y pueden ser pues mejor contratadas o tienen más posibilidades de ser contratadas. El punto es que mucha de la legislación termina afectando no solamente a las personas con los puestos, digamos, de más bajo perfil, sino también termina afectando a los jóvenes, aquellos que quieren entrar al mercado laboral y que necesitarían de un mercado laboral flexible para que sean atractivos de ser contratados. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, seguir el éxito de los países asiáticos. Miren, los países asiáticos en los años 60 y 70 tenían una estructura económica muy similar a la de Guatemala. ¿Pero qué hicieron? Hicieron toda una estrategia de flexibilización de mercado laboral y de atraer grandes inversiones a esos países. Lo que hicieron básicamente en el caso de China, por ejemplo, pero también de Corea del Sur y otros más, fue decirles a las grandes empresas en Estados Unidos y en Europa que tienen ese tipo de regulaciones fuertes, les dijeron, vengan a nuestros países, aquí vamos a tener flexibilidad laboral, les vamos a garantizar sus inversiones y van a poder establecer fábricas acá. Bueno, todas esas fábricas de Estados Unidos se fueron a Asia, crecieron económicamente estos países y hoy en día los salarios aumentaron y muchas ciudades chinas y en Corea y todos esos países tienen salarios similares a los de los países desarrollados y lograron reducir sus tasas de pobreza y de desempleo, por supuesto. Eso es el modelo que tendríamos que seguir en Guatemala si queremos realmente ayudar a reducir la pobreza. Tenemos que flexibilizar el mercado laboral y hacer lo que sea fácil de contratar, fácil de despedir, y de esa forma poder atraer a las grandes corporaciones a que vengan a invertir a este país y puedan generar el empleo que se necesita, y así la gente no tiene que ir a Estados Unidos o no tiene que estar en la informalidad. Creo que estoy en tiempo, todavía me sobraron 5 segundos, así que muchas gracias por su atención. A ti, Paul, muchísimas gracias por tu exposición. Definitivamente, pues las cifras nos dan mucha mayor claridad de cómo está Guatemala, así que gracias por tu tiempo. Vamos a continuar con Ana Lucía. Para contarles, Ana Lucía Espósito es egresada de la Universidad Francisco Marroquín como psicóloga empresarial. Ya tiene un posgrado en comunicación y branding corporativo de la Universidad de California y un máster en administración de empresas por la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín. Además, tiene una certificación en coach de carrera y empresarial. Cuenta con experiencia en el área de recursos humanos y es cofundadora de la empresa Morphosis, que es un programa para la búsqueda de empleo, desarrollo de carrera y manejo de branding personal. Ana Lucía, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu presencia.
Muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí conectados. Yo también traje una presentación, así que la voy a compartir. Y vamos a estar platicando de varios tips de cómo encontrar empleo, especialmente si yo no cuento con experiencia laboral. Que ese término de no cuento con experiencia laboral, vamos a entrar a profundidad más adelante, porque la mayoría de la gente que cree que no cuenta con experiencia laboral, sí tiene. Entonces, vamos a platicar de eso más adelante. ¿Por qué surgen estos talleres de empleabilidad? Con mi socia nos dimos cuenta que en el área de reclutamiento y selección teníamos organizaciones buscando talento y teníamos excelente talento, pero que por algún motivo no lográbamos hacer este match. Entonces nos dimos cuenta que muchas veces este buen talento no se lograba vender en los procesos de reclutamiento y selección. De ahí es donde nos dimos cuenta que definitivamente muchas veces necesitamos aplicar técnicas de venta para lograr posicionarnos dentro de un mercado laboral. Y aquí también yo les traje algunos datos para que les haga más sentido temas que vamos a estar platicando adelante. Número de puestos creados por cada uno que se pierde en la implementación de tecnología, 2.6. Quiere decir, por cada puesto que nosotros perdemos por tecnología, son creados 2.6 puestos. Luego, el 68% de los niños que están ingresando hoy a estudiar ocuparán puestos que aún no existen. Esto lo que significa es que a nivel global las empresas están migrando a un tema mucho más tecnológico, creando puestos que todavía no existen. Incluso aquí les traje algunos datos. Un tercio de los empleadores a nivel mundial dicen sufrir de escasez de talento. Si se dan cuenta, entonces no hace sentido. ¿Cómo así que hay tanta gente buscando empleo, pero también hay empleadores quejándose que hay escasez de talento? El 52% de los gerentes perciben que sus empleados son menos leales que hace 10 años. Significa que como empresas nos estamos enfrentando a una población que es mucho menos leal a las organizaciones y como ya Paul les comentó, dejar ir a un empleado también es bastante caro para la organización. Eso también va a tener un impacto en los procesos de reclutamiento y selección. Luego, en cuanto a la fuerza de trabajo, tenemos un 59% hombres, un 41% mujeres. Nuevamente, Paul lo comentó, el nivel de flexibilidad en horarios muchas veces afecta enormemente a la mujer en cuanto a su capacidad de emplearse. El 51% de las compañías planean invertir en temas de tecnología y el 37% de los empleados de alto potencial están dispuestos a dejar su trabajo o a cambiarse su trabajo. Esto también hace que las organizaciones tengan que migrar a un tema de retención del talento. Entonces, ¿por qué comienzo con estos temas de tecnología? La idea es que las empresas van a tener que necesitar más talento, 2.6, decía la cifra, pero este talento va a tener que crear nuevas habilidades. Aquí les puse alguna lista de pensamiento crítico, de adopciones de nuevas tecnologías, porque definitivamente lo que nosotros somos ahorita no es con lo que las organizaciones van a necesitar en unos 10 años. Luego, ¿qué impacto tiene todo esto en las organizaciones? El 76% de las organizaciones planean crear programas de retención de talento porque definitivamente la gente que tenga estas habilidades tecnológicas va a ser mucho menor. Entonces, voy a tener que crear programas para lograr retener a mi personal. Luego, el 93% de las empresas van a tener que pasarse a un tema de automatización del trabajo. Y el 85% de las empresas van a contratar personal con habilidades tecnológicas. Esto es para que ustedes también piensen en irse preparando, adelantándose, porque en 10 años ustedes se van a presentar a una industria que les van a exigir estas habilidades. Y todos nosotros, tanto empresas como futuros trabajadores, pertenecemos a un mercado laboral. Quiero que se sitúen en mi charla en que el mercado laboral y un mercado comercial, digamos, de transacciones, son exactamente lo mismo. En un mercado laboral tenemos oferta, que son las cantidades de empresas que están dispuestas a dar un empleo, y demanda es la cantidad de personas que están en búsqueda del trabajo. Entonces, actualmente en Guatemala, por todas las regulaciones que ya nos comentó Paul y muchos temas más, ahorita tenemos una demanda mucho más alta que la cantidad de oferta.
Eso definitivamente nos impacta como candidatos, porque ya tenemos procesos de selección más rígidos. Las empresas tienen tantas opciones para elegir que prácticamente sus procesos de selección pueden volverlos más rígidos. Hay poca inversión en capacitación y prestaciones adicionales, aparte de los costos que mencionó Paul. También tenemos escasez de vacantes y oportunidades de empleo. Los candidatos pelean bastante entre sí para conseguir un solo empleo. Y también los empleados tienden a evitar confrontaciones con las organizaciones por miedo a ser despedidos, porque saben también que allá afuera hay un mercado que más o menos tarda 8 meses en volver a dar un empleo. Entonces, pasando a cómo todo este tema de la tecnología del mercado laboral ha afectado en los procesos de reclutamiento y selección, como les decía, realmente el mercado de trabajo es exactamente igual que un mercado de transacciones. Ustedes son como productos, productos que se están peleando por un cliente, porque el cliente los compre. Entonces, pues prácticamente también las organizaciones crean nuevas estrategias para lograr comprar esos mejores productos, esos mejores empleados que les van a brindar las mejores soluciones. Entonces, aquí les traigo algunos datos también en cuanto a reclutamiento y selección de personal. De las plazas vacantes, solo el 10% son publicadas en redes sociales y medios y el 90% nunca son publicadas. Entonces, ¿a qué viene esto? A que si sus estrategias de búsqueda de empleo son, yo solo voy a aplicar empleos que vi anunciados en alguna red o en alguna red social o en algún medio de reclutamiento, prácticamente ustedes le están punteando a este 10%, pero ¿dónde está el 90% de las plazas? Aquí les traje este cuadrito que creo que va a ser más fácil que se los vaya explicando de poco en poco, donde para abajo están cómo las empresas buscan candidatos y para arriba está cómo los candidatos buscan empleo normalmente. De primero, las empresas lo que quieren es disminución de riesgo, disminuir el riesgo que este candidato que yo voy a contratar no me funcione. Paula explicó perfectamente bien los costos tan grandes que tiene para una empleada perder a un empleado. Y el candidato que quiere una disminución de tiempo, una disminución de recursos. Yo quiero tardarme lo menor posible en encontrar un empleo con los menores recursos. Entonces, las empresas, su primera fuente para encontrar candidatos es promociones internas. Reclutamiento interno, empleados que estaban como medio tiempo lo pasan a tiempo completo. Un empleado que estaba como consultor, entonces ahora lo tengo como empleado fijo. Y también un empleado que lo tenía como temporal, ahora lo paso a un empleado fijo. Si no logran hacer un reclutamiento interno, entonces usan una nueva estrategia que es prueba del trabajo. O sea, yo tengo que garantizarme que este empleado trabaja bien. ¿Cómo lo puedo hacer? Por medio de pasantías, proyectos que esta persona me ofrezca, portafolios de trabajo, casos de éxito que él haya tenido. Si yo no encuentro candidatos que me puedan comprobar su trabajo, entonces meto programas de referidos. O sea, internamente yo le pido a mis empleados que por favor me refieran gente para que trabajen dentro de la organización. Si el paso número 3 no me funciona, entonces contacto agencias de reclutamiento, agencias de confianza que llevan procesos de reclutamiento y selección. Si eso no me sirve, entonces yo hago anuncios en medios de reclutamiento. Y si eso no me sirve, yo me meto a una base de datos. ¿Qué pasa ahora normalmente cuando alguien está buscando trabajo? Empieza a mandar su CV a lo loco. Se lo va a mandar a todo el mundo, se lo mando a esta reclutadora, mira, para que lo tenga en su base de datos, etcétera. Eso es posicionarse en la sección 4, 5 y 6 de cómo las empresas buscan talento. Pero realmente muy pocos tratan de posicionarse en el 1, 2 y 3. Entonces, la invitación acá es que ustedes se ubiquen con gente que ya está trabajando dentro de las organizaciones para que lo refieran y también que estén abiertos a hacer pasantías, hacer trabajos de voluntariado, a participar incluso sin recibir una paga en las empresas para que entonces después sean contratados. También en la actualidad, pues cada vez Internet es la fuente número uno para encontrar candidatos y encontrar empleo. De hecho, LinkedIn es la plataforma que se utiliza en un 87% para encontrar talento. Entonces, si alguien aquí todavía no tiene un perfil creado en la red de LinkedIn, definitivamente al terminar esta presentación lo tienen que crear porque es una red que sí se utiliza bastante. Entonces, nuevamente, bueno, qué bien, ya empecé a aplicar, pero ¿y ahora cómo hago? Porque no tengo experiencia laboral, ¿cómo me van a contratar? Pues,
Lamentablemente, nosotros todavía no somos marcas posicionadas en un mercado. Estas marcas que ustedes ven acá en la presentación, pues son marcas que incluso el cliente van y la buscan. O sea, yo quiero una computadora, quiero una Mac, yo quiero una bebida, pienso en una Coca-Cola, tengo hambre, busco un McDonald's, quiero tengo ganas de un café, busco un Starbucks. Pero nosotros, al no ser todavía marcas en un mercado laboral, prácticamente, a mí me encanta usar este ejemplo. ¿Qué pasa si ustedes hoy tienen que comprar papel aluminio, se paran enfrente de la góndola del supermercado y ven un montón de opciones de papel aluminio? ¿Cómo elijo el papel aluminio? ¿Me voy porque el empaque es bonito, porque el empaque dice papel aluminio grueso y duradero, papel aluminio brillante, no sé? Entonces, realmente nosotros somos como esos tipos de artículos donde nosotros todavía no nos hemos creado un nombre, entonces las empresas no nos buscan a nosotros. Entonces, ahí es donde viene la importancia de crear una marca personal y profesional. Y más importante, saber venderla en un proceso de selección, como que si yo voy a ser la solución que la organización está buscando para su empresa. ¿Qué incluye una marca personal? Incluye la educación y la experiencia. ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Quién eres y hacia dónde vas? Y todo esto crea en ti un factor diferenciador o una ventaja competitiva, exactamente igual como los productos, exactamente tú. Tienes que lograr determinar cuál es mi ventaja competitiva y cómo la voy a vender en un proceso de reclutamiento y selección. Y prácticamente una de las principales fases en un proceso de reclutamiento y selección que tienes para poder venderte es la entrevista. Nosotras con mis socias hacemos muchísimo énfasis en esto porque solo tienes una oportunidad para lograr hacer un buen trabajo en la entrevista. Aquí les voy a hablar un poquito de algunos datos. Cuando nosotras lanzamos una plaza vacante al mercado, más o menos la cantidad de solicitudes que recibimos es de 2,000 a 3,000 personas para una sola plaza. De esas 1,000 y pico, 3,000, nosotras pasamos a una fase de entrevistas de 20 a 15 personas. Muchos van a decir, pucha, pero ¿cómo le hacen de 1,500 pasar a 20 o 15? Exacto, es muy poco el tiempo que se puede dedicar para esta fase de filtraje de candidatos. Entonces, más o menos tenemos 5 a 10 segundos para dedicarle a revisar cada CV. Entonces, si tu CV en esos 10 o 15 segundos, la información que transmitiste fue tu estado civil, tu dirección, número de pasaporte, número de licencia, yo que sé qué más información suelen poner, realmente perdiste tu oportunidad de los 10 segundos que tenías. Un CV debe de ser como ese empaque de papel aluminio, un CV realmente atractivo, un CV que le diga a la organización en 10 segundos, esto es lo que yo he hecho, esto es lo que yo he logrado, estas son mis competencias laborales, esto es lo que yo te puedo aportar a ti como empresa, esto ha sido mi experiencia laboral. Incluso de este tema de la experiencia laboral que les había mencionado en un inicio, hace una semana tuve el caso con una persona que me dijo, yo no tuve experiencia laboral. Y yo le dije, pero hiciste prácticas en una empresa multinacional. Y me dijo, sí, pero fue un mes. Un mes yo lo puedo vender a la empresa en una entrevista como el mejor mes donde mejor aprendí y donde yo logré tener la mejor experiencia, o lo puedo vender como solo un mes. Sí, entonces, si ustedes han participado en voluntariados, en trabajos en la universidad, en proyectos, incluso, por ejemplo, he tenido muchos estudiantes que me dicen, mira, es que mi único voluntariado hacía fue que fui tesorero en un techo para mi país, no sé. Entonces, yo les digo, ok, véndelo como que fue la mejor experiencia. Manejaste dinero, manejaste presupuestos, tuviste que presentar informes. ¿Cómo tú vendas esa experiencia? Puede hacer la diferencia para que seas contratado o no. ¿Cómo la vendes en tu CV? ¿Cómo la estás vendiendo desde que redactas el correo electrónico donde adjuntas tu currículum? ¿Y cómo lo vendiste en la entrevista? Marca la diferencia entre si eres contratado o no. Realmente decir no encuentro trabajo porque no tengo experiencia laboral, yo te preguntaría, entonces, ¿por qué hay gente con 20 años de experiencia laboral que no consiguen trabajo? Sí, entonces realmente no debiera de ser un motivo de tanto peso para que tú digas no encuentro trabajo. Si actualmente no tienes todavía ningún tipo de voluntariado, ningún tipo de proyecto,
pues está súper a tiempo de comenzar a trabajar en este tipo de proyectos para que en unos 2, 3 meses tú ya tengas algo que colocar en tu currículum. Como Paul comentó, pues para las organizaciones es muy caro contratar por horas o por tarea o por algo porque nos obligan a pagar un salario mínimo, pero también hay muchos proyectos donde tú tal vez no vas a recibir una paga, pero tu paga es contar con experiencia laboral. Sí, entonces 1, 2, 3 meses que trabajes en estos proyectos pueden hacer la diferencia para que tú tengas algo de peso o de soporte para que las organizaciones digan, sí, esta persona me va a funcionar. Acuérdate que las empresas lo que quieren es una disminución de riesgo. Entonces, si tú tienes cómo demostrarles que vas a funcionar en una organización, entonces la empresa te va a contratar. Y la entrevista, pues definitivamente el paso más importante en un proceso de reclutamiento y selección. No se vale decir, ay, la empresa seguramente es flexible, voy a ir en un jeans, voy a ir en una camisa informal porque no importa y yo me voy a tomar el proceso a la ligera. Porque como yo siempre les digo, ok, tú eres millennial, pero el que te entrevista probablemente sea una generación baby boomer o pegándose a baby boomers que todavía en su mente en la entrevista hay que vestirse formal. Entonces, siempre es mejor que vayas sobrevestido a mal vestido a una entrevista de trabajo. Y en esta entrevista de trabajo, así como en el CV, tienes 10 segundos para venderte. En la entrevista de trabajo, si mucho, tienes 5 minutos para saberte vender. Entonces, ¿cómo vas a utilizar esos 5 minutos? Está completamente en ti. Entonces, para una entrevista, siempre recomendamos comenzar con un pitch de elevador. Asumo que muchas veces lo escuchan en temas de emprendimiento, este término es muy famoso. El pitch de elevador es cuánto tiempo tienes tú para vender tu idea de negocio en temas de emprendimiento. Tienes de lo que el elevador va del lobby al piso donde el inversionista se baja del elevador. Digamos, pues esos segundos es lo que tú tienes para vender tu idea de negocio. Lo mismo pasa para venderte tú como profesional en una entrevista. Tienes esos mismos segundos que dura el elevador para lograrte vender como la solución. Entonces, cuando en una entrevista te digan, cuéntame acerca de ti, y tú empiezas con que amante de los animales, que te gusta hacer este tipo de actividades, que tu familia esto, prácticamente perdiste tu tiempo en el que el inversionista lo iba a apostar todo por ti, en información que no te genera ningún valor. Entonces, ¿qué puedes decir? ¿Cuál es tu carrera profesional? ¿En dónde has trabajado? ¿Cuáles eran tus clases favoritas? ¿Qué habilidades tienes tú? ¿Es una habilidad numérica, una habilidad con personas? ¿Es una habilidad de qué tipo? Véndela en estos 10 segundos que tienes en una entrevista. Y finalmente, siempre cierra. ¿Qué voy a aportarte yo a ti como empresa que me tienes que contratar? Así como los productos le venden una solución al cliente, o al menos eso tratamos en un tema de mercadeo, tú también en una entrevista le tienes que vender la solución a la empresa. ¿Por qué me tienen que contratar? Antes que la empresa te lo pregunta, porque es una pregunta cliché, ¿por qué tengo que contratarte a ti versus a otras personas? Adelántate tú y menciónalo. ¿Cuáles son estas ventajas que tú tienes? Y finalmente, voy a pasar por este tema que creo que es importantísimo, que es el mercado salarial. El mercado salarial, siempre en un proceso de reclutamiento y selección, te van a preguntar cuál es tu pretensión salarial. ¿Qué pregunta tan difícil, no? ¿Qué contesto? ¿Contesto por arriba, por abajo, mucho, poco? ¿Por dónde me voy? Una cosa es cuál es tu precio y otra cosa es cuánto está dispuesto el mercado a pagar por ti. Entonces, antes de participar en procesos de reclutamiento y selección, siempre investiga cuánto está pagando el mercado laboral por una plaza que ocupa un candidato como tú, con la cantidad de años de experiencia, con la educación que tengas, con el tipo de plaza a la que estás aplicando, en la industria en la que estás aplicando, en el tamaño de empresa que estás aplicando. Porque no es lo mismo ser el jefe comercial de una empresa multinacional a una empresa familiar. Entonces, investigar a qué estoy aplicando te ayuda a establecer valores mínimos y máximos en la negociación de tu pretensión salarial. Esto es como una negociación. ¿Cuánto es lo que yo quiero llegar a ganar y cuánto es lo mínimo que estoy dispuesto a aceptar? Entonces, eso es tu pretensión salarial. Pero nuevamente, no solo cuánto quieres ganar tú, sino que cuánto está el mercado dispuesto a pagar por ti. Y recalcando nuevamente este tema,
¿qué puedo hacer yo si soy estudiante a tiempo completo? Pues estamos en un país que no nos permite trabajar por horas o tiempo parcial. Entonces aquí pues hay algunas ideas, proyectos de voluntariados. Guatemala tiene un sinfín de fundaciones en las que puedes participar, e incluso en las áreas administrativas. Acércate a estas fundaciones y diles, miren, yo me voy a graduar de mercadeo, de finanzas, no sé, ¿cómo puedo ayudar en la parte administrativa? ¿Tienen algún proyecto de branding o algo en lo que pueda hacer por ustedes? ¿Algún proyecto de manejo de redes sociales, de presupuestos, de proyecciones, de recursos humanos? Entonces, estas empresas o fundaciones seguramente te van a abrir las puertas y esto ya es algo de peso para tu CV. Proyectos profesionales sin paga, también puedes pues trabajar en empresas de personas conocidas o acercarte a empresas que pues no tienes personas conocidas y decirles yo quiero hacer un proyecto para ustedes. Asociaciones estudiantiles, la mayoría de las universidades cuentan con asociaciones estudiantiles, participan ellas y también en concursos universitarios. Ganar esos concursos dan muchísimo peso en tu CV y en la forma en que te vendes en una entrevista. Y eso es todo conmigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana Lucía. Tu participación y tus recomendaciones pues ha dado bastantes oportunidades a cada uno de los diferentes participantes. Vamos a iniciar con la sección de preguntas. Nuestra primera pregunta va para Paul, es por parte de Adriana Peralta en Facebook y nos dice, debido a las regulaciones laborales en Guatemala, ¿qué es más fácil para un extranjero, ser incorporado al mercado laboral o iniciar su propia empresa? Creo que en este caso debería de ser, depende, yo diría que depende realmente del capital que tenga, ¿no? Si es una empresa, si quiere poner una empresa grande dentro del país, sin duda alguna va a tener que enfrentar una serie de regulaciones que pueden tener una cierta complejidad. Si lo que quiere es ser contratado a lo interno del país, yo creo, y aquí sí tengo que reconocer cierta ignorancia al respecto, de pronto Ana Lucía tiene mejor información que yo, pero entiendo que no hay cierto tipo de favoritismos a los locales versus los extranjeros, es mi percepción, pero creo que de pronto Ana Lucía tiene mejores datos. Pero sí hay países, lo tengo que decir, que sí ponen una regulación para los extranjeros, es decir, le dan prioridad para que sean contratados la población local versus traer a los trabajadores extranjeros. De hecho, hay algunas regulaciones que hacen que obligan a las empresas a que tengan que contratar cierto porcentaje de mano de obra local respecto de la mano de obra internacional. Ahora, eso es un error. ¿Por qué? Porque recuérdense que muchas veces lo que buscamos es precisamente la transferencia de conocimientos. Y muchas veces las personas extranjeras que vienen a un país, lo que vienen precisamente es aportar ese tipo de conocimientos. La inversión extranjera que vienen muchas veces las empresas y traen todo su conocimiento, ese conocimiento es transferido a actores locales que luego pueden aumentar la productividad pues ampliamente. Pero sí existe cierto tipo de sentimiento de que, bueno, si va a ser una empresa a colocarse aquí, que sean los locales versus los internacionales. Pero repito, es un error, es algo que tiene que eliminarse en todo caso, si es que existiera, para que nosotros podamos aprender de estas personas que vienen del extranjero y podamos ir aumentando nuestra productividad. Gracias, Paul. Voy con una pregunta para Ana Lucía. Sí, Paul. Paul, sí, en Guatemala también hay límite de cantidad de personas extranjeras que puedes contratar y también lograr contratarlo de manera legal es bastante caro y lleva bastante tiempo. Entonces, por eso las empresas muchas veces prefieren no contratar extranjeros. Gracias, Ana Lucía. Aprovecho para hacerte otra pregunta a ti. Es de parte de Roxana Rodríguez, está en Facebook y nos dice, ¿cómo podría romper esa barrera o creencia de que la experiencia es indispensable cuando muchas veces no ha sido así, pero le niegan la oportunidad de mostrar ese desempeño? Lleva un año sin trabajo y en todas las páginas a las que aplicó le responden lo mismo. No llena los requisitos, no posee experiencia. Ok, muchas gracias por la pregunta. Aquí hay dos temas. Primero, para las organizaciones, y si aquí hay algún líder de alguna organización,
definitivamente abrir la mente a contratar gente sin talento, perdón, sin experiencia laboral, pero con mucho talento. Y luego para la gente que tiene muy poca experiencia laboral, creo que es la forma, uno, en cómo vendes lo poco que tengas. Segundo, en este año que él ha tenido para buscar empleo, ¿qué ha hecho? Sí, seguramente él tiene algún proyecto, algo en lo que pueda trabajar en este tiempo para poderlo vender en un proceso de reclutamiento y selección. Sí, definitivamente, para que sepas, Roxana, de hecho, cuando la gente llena sus datos en plataformas de empleo, si yo como empresa pido años de experiencia y él aplica a lo que yo pedí, automáticamente la plataforma ni siquiera me lo pasa, ¿ok? Porque él no cumple con los requisitos que yo pedí. Entonces, otra forma que él puede hacer es cambiar su estrategia de búsqueda de empleo a lo que les estaba diciendo, acercarse a programas de referidos, a programas de pasantías o algo en las organizaciones. Y tercero, a ver de qué forma él demuestra en las empresas que su trabajo vale y que él tiene talento. Gracias, Ana Lucía. Voy con esta pregunta para Paul. Es de Chili Vega, desde YouTube. ¿Cuál es la opinión sobre el actual gobierno, los planes para mejorar el mercado laboral y la reactivación económica del país? Bueno, lamentablemente creo que los planes del actual gobierno, si es a eso a lo que se refiere, pues no son nada ambiciosos, diría yo, lamentablemente. No estamos viendo, por ejemplo, estrategias para la flexibilidad laboral. Lo mencionaron hace más o menos un año, pero yo no he visto ningún avance al respecto, lamentablemente. Y tampoco veo una agresividad en querer crecer más, en que básicamente logremos tasas de crecimiento muchísimo más altas de las que actualmente tenemos. En ese sentido, creo que el gobierno ha estado más concentrado posiblemente en atender el tema de la pandemia y no tanto en hacer reformas estructurales en el país. Miren, para lograr el crecimiento que lograron los países asiáticos en su momento, que son, digamos, los más exitosos en los últimos 30 años, sí se requieren hacer acciones muy, pero muy audaces. Tomar acciones que hagan que Guatemala esté básicamente en el foco internacional de las empresas para que vengan a colocarse a este territorio. Hoy por hoy, miren, y les doy un dato y con eso voy cerrando, hoy recibimos menos inversión extranjera de lo que recibíamos hace 6 años. Y solo para ponerles un punto de comparación, Costa Rica, un país que tiene una población, casi un tercio, diría yo, de la población que tiene Guatemala, recibe 3 veces más inversión extranjera de lo que recibimos nosotros. Eso lo que nos dice es que estamos siendo muy ineficaces en atraer empresas a este país y tampoco, por supuesto, tratamos bien a las empresas locales. Y eso en lo que se traduce es que hay muy pocas oportunidades laborales. Y yo creo que el dato que daba Ana Lucía es espantoso cuando dice que por una plaza que tengan van a recibir 2,000 o 3,000 CVs. Eso lo que le dicen es que lo más escaso en este país es precisamente plazas laborales. Y eso es algo que el gobierno debería de ponerle muchísima atención, porque es precisamente la forma en que podemos reducir la pobreza y todos los índices sociales que dan vergüenza. Gracias. Voy con otra pregunta. Esta es para Ana Lucía. Vamos a unir dos preguntas. Una es de Ángelo Castillo y la otra es de Leslie Gramajo. Nos dice, ¿qué tan favorable es agregar certificaciones en un CV, siendo estas de Google? Y la otra es, ¿qué hace que un candidato sobresalga en su CV y entrevista? Muchas gracias a ambos por la pregunta. Voy con la primera. ¿Agrego no certificados a mi CV? Te pregunto, ¿estos certificados son específicamente de tu carrera? Sí, sí, los puedes colocar media vez tengas poca experiencia laboral. Hago mucho énfasis en eso. Si acaso no tiene tanta relación, mi recomendación es que estos certificados se coloquen en tu perfil de LinkedIn, esta red profesional, y en tu CV coloques el hipervínculo a tu perfil de LinkedIn. De esta forma, en tu CV no ocupas espacios con estas certificaciones que no te suman tanto valor, pero el que quiera conocer más de ti va a tu perfil de LinkedIn. Y con la siguiente pregunta, perdón, Patricia, me la repito. Con gusto. ¿Qué hace que un candidato sobresalga en su CV y entrevista? Muchas gracias. Definitivamente, ¿cómo se logró vender?
en un CV, si tú ocupaste tu CV con información sin valor, como la que estaba mencionando, definitivamente no vas a pasar a una siguiente fase. Pero si la ocupaste con tareas que has hecho, cuáles son los logros que alcanzaste y cuáles son las competencias que eso ha creado en ti, competencias laborales que eso ha creado en ti, tienes altas probabilidades de pasar una entrevista. Lo mismo en entrevista. Si tú pierdes tu tiempo hablando de tareas operativas, tienes pocas probabilidades de trascender. Trata de ocupar tu tiempo en aquellas actividades estratégicas que tuviste en tus puestos y cuáles son los logros que tú tuviste en estos distintos puestos para que la empresa tenga prueba de tu trabajo. Excelente, gracias. De verdad que agradecemos a todos sus preguntas. Hay unas súper, súper útiles. Estamos haciendo un súper filtro. Quisiera traer esta otra pregunta para Paul. ¿Qué efectos tendría que más personas estuvieran en la formalidad laboral? ¿Habría más recaudación fiscal? Y si es así, ¿qué pasa en un país que mejora su recaudación fiscal? Es un excelente punto. De hecho, fíjense, las contribuciones tributarias en los países desarrollados regularmente son hechas por personas que están trabajando en la formalidad. Parte de por qué se recauda muy poco en Guatemala es porque hay muy poca formalidad dentro del mercado laboral y eso hace que, digamos, las contribuciones al sector público sean relativamente bajas. Entonces, por ejemplo, aquí hay un discurso que dice, miren, las empresas no pagan impuestos, lo cual es falso, porque cuando uno ve las tasas que se pagan y la recaudación que se hace respecto del PIB, estamos comparados a nivel de países como Estados Unidos, Alemania incluso, o países nórdicos. Es decir, las empresas sí pagan impuestos a esos niveles. ¿En dónde realmente es? ¿En donde no se recauda? Bueno, es precisamente en los empleados en relación de dependencia, porque representan una fracción muy pequeña de la fuerza laboral y por tanto no pueden hacer los aportes que se hacen en esos países. Entonces, si se quiere tener una estrategia de recaudar más impuestos, pues esa pasa necesariamente por la creación de empleo, pero eso hay que decirlo. Eso significa que la estructura fiscal del país también es amigable para la creación de empleo, porque también existe la tesis, lamentablemente, actualmente con los demócratas en Estados Unidos, que quieren elevarle los impuestos a las empresas a nivel global, algo que eventualmente pudiera llegar a Guatemala. Si hacen eso, van a lograr exactamente lo contrario. Se va a terminar recaudando menos, generando menos empleo y, por tanto, en un círculo vicioso que va a terminar muy mal. Y solo termino con esto. Al final, el hecho de que se cree empleo formal significa que se reducen las altas tasas de pobreza en este país. ¿En dónde está concentrado el 50% de pobreza en este país? Está concentrado precisamente en ese sector informal. Personas que no logran ubicarse en una empresa y que entonces tienen que conformarse con vender, tener pequeños emprendimientos, pequeñas ventas, que no les alcanza para subsistir de una forma digna. Y lo que tenemos que hacer es que esas personas puedan pasarse a un empleo formal en donde puedan ganar más y pues puedan superar la situación de pobreza en la que viven. Gracias, Paul. Aprovecho con Ana Lucía, por favor. No sé si te pueden contactar en algún momento, si alguien está interesado en buscar algún trabajo. Con mucho gusto, Patricia. Sé que hay muchas más dudas que tal vez no nos va a dar tiempo de contestar. Entonces, pueden escribirnos a las redes sociales o ver el contenido y consejos que publicamos en las redes sociales. En Instagram estamos como MorphosisGT, Morphosis con PH, y en Facebook estamos como Morphosis Guatemala. Ahí nos pueden seguir y hacer más preguntas que estén teniendo. Gracias. Pues tanto a Paul como a Ana Lucía queremos en nombre del Centro Henry Hazley darle las gracias por asistir a este conversatorio y a todo el público presente por sus interesantes preguntas. Desde ya los exhortamos a que siempre busquen la libertad de poder trabajar y perseguir sus propios fines de vida, sus deseos. Y aprovechamos también para invitarlos a que nos acompañen en nuestra próxima conferencia. Esta va a ser el jueves 15 de abril, en la cual vamos a discutir sobre ¿ha liberado el capitalismo al artista? Aquí pues vamos a tener dos personalidades muy interesantes, nuestro abogado y rockero, el licenciado Alejandro Valdizón, y el bajista de la banda Viernes Verde, ingeniero Carlos Méndez, que también es catedrático de la Universidad Francisco Marroquín. Va a estar moderada por el escritor licenciado Ronald Flores. Desde ya, muchísimas gracias a todos por su tiempo y su espera. Gracias.
Hoy, el mundo busca cursos en línea. Hoy, el mundo sigue las tendencias del mercado. Hoy, el mundo necesita emprendedores. Hoy más que nunca, el conocimiento se dispersó y la Universidad Francisco Marroquín no cerró. Se multiplicó en diversos hogares.